Aleida González, esto se llama aquí el sector Cacique Acevedo. Yo empecé aquí en la Misión Riva por casualidad, porque yo tengo 15 años de vocera de un consejo comunal en mi comunidad, se llama Las Morochas, donde se hizo una reunión con 10 beneficiarios que fueron beneficiados con 10 viviendas de la Misión Riva. Entonces, bueno, de esa fecha hasta ahorita ya voy para casi 3 años y medio trabajando en la Misión Riva. Mire, es lo mejor. Me levanto a las 4 de la mañana a hacer el desayuno y el almuerzo. Bueno, eso es, cuando hago desayuno y almuerzo, entonces estoy, me vengo con los muchachos a las 6:30 a repartir material. Estoy aquí hasta las 11:30. Voy a mi casa, hago almuerzo, regreso, hago mis cosas allá en Caucagua, en la oficina, me reúno todos los miércoles, hacemos reunión política. Bastante ocupadito mi día. Empecé en la Misión Riva a estudiar también, porque en mi casa también está un ambiente para que mis dos hijos, tengo dos hijos, uno de 21 y una de 20 años, para que sacaran el bachillerato, para que siguieran estudiando. Y yo me puse a estudiar con ellos. Bueno, mi meta es ser ingeniero civil. Actividad aquí es estar pendiente de los obreros, que no les falte el cemento, la cerámica, la arena, pedir el material, cada 8 días se pide material aquí, el agua, estar pendiente de cualquier visita que llegue, de todo, yo estoy pendiente aquí de todo, de todo. Voy a mi casa a buscar material a veces hay un día que te llegan 3, 4 camiones que tú te pones, mira, bastante trabajo. La Misión Riva le ofrece a los brigadistas aquí que no tienen su vivienda, le dan una vivienda. Incluso yo tengo 25 brigadistas y ya tenemos un terreno ya listo donde se le va a hacer la vivienda ya. Llegaron unas personas que en verdad necesitan la vivienda y le dije, bueno, vamos a hacer esas viviendas allá, que fueron esas 16 estructuras que están allá hechas, esas son de 22 personas que viven en una montaña por allá, le dicen Quebra Fofa, y estoy aquí es por ellos, para que terminen su vivienda. Miren la cantidad de personas que uno se gana, porque aquí hay personas que tratan a uno mejor que su familia. Y ya los brigadistas son familia mía, porque esos viven conmigo desde hace 3 años. Yo les doy el desayuno, el almuerzo, hasta casi hasta les lavo, pues. La Misión Riva es algo, es una misión que el comandante Chávez dejó aquí, cónchale, como la Misión Riva no hay. Mira, la Misión Riva tiene, ahorita está cosechando tomate, cebollín, mira, tiene cantidad de proyectos, vivienda, tiene educación, la Misión Riva es lo mejor. Incluso yo soy productora. Yo tengo mi parcela donde también siembro y soy productora también, y próximamente voy a recibir un crédito por la Misión Riva. Ahorita estoy estudiando en Misión Riva.
Estoy aquí día y noche, que a veces me vengo hasta de noche a recibir material para acá. Mira, estoy allá con los muchachos trabajando, estamos trabajando un terreno, armamos cabilla. Mira, los ayudamos entre sí, a veces le hacemos hasta mercado a las personas, a los brigadistas que vienen, no tienen comida, le traemos almuerzo. Mira, yo me creo una vencedora en todos los aspectos. La Misión Ribe es una familia, porque a veces nos reunimos todos y es como que si fuéramos una familia. Toda la estructura, vivienda, educación, todos nos reunimos y es lo máximo. Muchísimas cosas he aprendido con la Misión Ribe. Y para mí es un orgullo. Aparte que mis hijos están estudiando y yo estoy estudiando, mira, es una alegría para mí. Eso, lo mejor que Chávez dejó fue la Misión Riva. Para mí la Misión Riva lo es todo. Mi nombre es Aleida González y vencedora de la Misión Riva. Soy Carmelo Aguilera, trabajo en la Brigada de Construcción, Ali Primera, municipio de Los Guayos, estado Carabobo. Al levantarse, lo primero que uno hace es recoger las herramientas, llevarla al sitio de trabajo, preparar el material y, como todo, venezolano criollito, persinarse y empezar la labor. Yo conozco la Misión Rivas cuando llegaron aquí a hacer las primeras casas, las de adelante, que empecé a conocer a las personas que trabajaban en ellas. Y en vista de que nos mandaron a desalojar, a tumbar a nosotros también para hacer nuestra vivienda, yo me presté a ellos para yo mismo hacer mi casa, pues. Y de ahí fue en que empecé a evolucionar con ellos, a conocerlos a ellos. Cuando empezaron a hacer las casas, yo fui uno de los que, de mi cuenta, pues, porque soy albañil, trabajé aquí. Hice mi casa y ya he hecho varias casas ya aquí en esta área. La primera que se hace llegar a la casa es, si estás pegando bloques, iniciar con eso, pues. Al terminar la pared, si puedes meter un punto de electricidad o puedes flisar, se puede hacer. Yo empecé trabajando como carpintero. Yo soy carpintero de envergadura. Trabajar en edificios
Y en medida que me vine a hacer mi casa, ahí fue donde me pulí, como trabajar la albañilería. Y más que todo eran por los vecinos, pues, que me pedían su apoyo. Que él, si le podía construir su casa y una palabra vale más que mucho. Entonces de ahí fue que me aboqué a ayudarlo. A cada quien le merece tener su vivienda y tener su propiedad. Y sus cuatro paredes que pueda decir, estas son mías. Hay alegría, emoción y bastante tranquilidad, porque ya es algo que te dan para ti, ¿ves? Y emocionante porque estás construyendo tu vivienda. Es algo que te dan para que, y es permanente, es tuya. Y se le agradece, pues, todo lo que han hecho. Mano de obra es de calidad y las casas también, porque el que la está construyendo tiene que trabajar con cariño para que las cosas le salgan como es debido. Y la mano de obra se le garantiza a la persona, que su casa le va a quedar como ellos quieren. Bastante satisfactorio para mí porque estoy ayudando a la persona a que tenga su hogar y que el trabajo se reconozca, pues. Y después que ella tenga su casa, que diga, cónchale, gracias. Mira, lo más difícil de esto es, bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Y lo difícil está en que tú te propones una meta y llegas el día, llegas cansado, no tienes ayudante y tienes que batir tu pega tú mismo. ¿Ves? Y lo difícil es que el otro día vuelves a hacer lo mismo y a eso se vuelve rutina para ti. Ya cuando vienes a ver ya no hay nada difícil porque ya venciste los obstáculos que tenías. Eso es gratitud y enseñanza, porque por lo menos ya con el pasar del tiempo ya uno va aprendiendo. Va aprendiendo y son conocimientos que agarra, que ya tú lo puedes poner en práctica en otras partes. Satisfecho por ayudar a los demás. Orgulloso y bastante feliz por tener mi vivienda. El tiempo que ya tengo trabajando aquí, laborando aquí, me considero un vencedor. Soy Carmelo Aguilera y soy vencedor de la Misión Rivas.
nombre es Mileidis Duque. Soy beneficiaria de una casa de la Misión Rivas. Trabajo en la Brigada de Construcción en Cumaná, Estado Sucre. Yo culminé mis estudios, los terminé en la básica. Llegué hasta segundo año en el Liceo Gran Mariscal. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías dio el inicio de la Misión Rivas. En ese tiempo la señora Luisa Lizardo era la coordinadora de la Misión Rivas. Y hizo unos censos para las personas que estaban sin estudiar y llegó a mi casa y yo me inscribí ahí, pues ella me motivó y fue el enlace de seguir yo estudiando en la Misión Rivas. La primera etapa era para que mis padres se sintieran orgullosos de mí, de yo seguir estudiando como todos mis hermanos, que todos estudiaban y yo era como decir la ovejita negra, pues no estaba estudiando. Y yo para seguir yo aprendiendo un poco más de lo que ya un poco más sabía, pero con la Misión Rivas, aquí estoy aprendiendo, gracias a Dios, a la Misión Rivas, me sé defender un poco más. Yo agarro 4 autobuses, vivo en la urbanización La Llanada, agarro uno de La Llanada hasta la Plaza Miranda, de la Plaza Miranda para acá, para Cantarrana, cuyo de regreso hago lo mismo, serían 4 autobuses. Profe, le faltaron los guantes. Los guantes. Comencé a trabajar en el 2011 en la brigada de la Misión Rivas. Aquí llego, aquí me echan broma, me llaman jefa, porque llego, mira que los burros, que esto, vamos a agarrar esto, vamos para acá, vamos a comprar hielo, vamos, qué es lo que vamos a hacer. Entramos, el horario es el de 8 a 2 de la tarde. Pero yo me siento muy orgullosa, que mis manos, igual que las de mi compañera, hacemos los kits para las casas de las personas más necesitadas. Y así como para nosotras, me incluyo yo, que estoy en proceso de hacer mi casita, me siento orgullosa y gracias a la profesora que me tomó en cuenta, que aquí hay compañeras también que tienen todavía no tienen su casita, pero vienen para la segunda etapa. Salen tantos aquí, en realidad, porque a veces no es aquí, o sea, todo el estado Sucre, incluyendo los municipios. De aquí salen para Monte, para Bolívar, toda Marihuital, Cumanacoa. Le apoyamos a todos todos los municipios, incluyendo al estado Sucre. Bueno, yo diría que la gente es inconforme. Uno es inconforme, porque me voy a incluir yo también. Porque hay personas que viven en mal estado y le dan ese pequeño hogar hermoso y todavía se lo dan y todavía critican, todavía hablan. Y, concha, uno venezolano tiene que cambiar esa actitud. Porque si te están regalando prácticamente una casa que tú no tenías, ¿por qué vas a criticar? Un pedacito de mi corazón para todos aquellos
que le van a hacer su casita, que no tenían su casita, o la tenían, eran unos ranchitos, y le estamos construyendo una casa de bloque. Orgullosa de ayudar, aportar un granito de arena para esas personas que le están dando su casa. Para mí la Misión Rivas significa todo, porque a raíz de la Misión Rivas he aprendido varias cosas que estaba, como dice aquí uno oriental, tapado. Para poderme defender, aprender, saber expresarme, saber estar como sea, a veces que hay debate político, saber meterme en una conversación y opinar lo que yo he aprendido en la Misión Rivas, la política, en todos los aspectos. Ser un vencedor, echar para adelante, seguir los esfuerzos que uno le han inculcado en la misión, sus padres y la Misión Rivas, pues. Le agradezco mucho a la Misión Rivas en ese aspecto. Sí soy, mi Lady Duque es una vencedora. Hasta que el mar se seque. Soy Milady Duque, soy vencedora de la Misión Rivas.